Hola, puedo cortar una progresión aritmética para discutir con más detalles ciertas propiedades de definición progresión aritmética es una secuencia en que a diferencia entre términos consecutivos y constantes, tal vez representa así, tengo los términos L más 1 de su índice L más 1 y los términos de su índice L. A diferencia tiene que ser una constante. Esa constante típicamente es llamada razón. Esto aquí es una constante, no depende de él. Constante significa aquí que no depende de él. Esa es una fórmula recogente, una definición recogente de una secuencia definida de forma recogente. Vamos a encontrar ahora una forma no recogente, llamada una fórmula fechada. Vamos a pensar en una progresión aritmética con solamente tres términos, tres elementos. A diferencia entre términos consecutivos, b menos a, tiene que ser una constante. Y esa constante tiene que ser la misma si paso c menos b. Entonces, b menos a es una constante que no depende de él. Entonces, c menos b también tiene que asumir el mismo valor. Si aquí yo paso b en otro lado, va a ficar 2b y aquí o a pasa para la derecha, usted que 2b es a más c. Y consecuentemente b es un medio de a más c. Eso significa, obtenemos un medio, es a media aritmética 12 oficinos. En una progresión aritmética, eso va a acontecer para todos los términos, con el saldo primero. Todos los términos y eventualmente el último, o sea, la progresión aritmética es finita. Todos los términos son medias aritméticas 12 oficinos, 12 oficinos, son términos adyacentes. Eso es lo que está escrito aquí. Para una progresión aritmética, todos los términos son medias aritméticas de sus oficinos. Esto también hemos hecho en otro vídeo. Yo, a partir de la definición, yo puedo crear segundo menos o primero igual a una constante. Y es válido para tercero menos o segundo. Y ahí puedo repetir para diferentes valores de L. O L menos 1 menos o L menos 2. O de su índice L menos o L menos 1. Y ahora faz una soma telescópica, faz soma todas las ecuaciones. Y es una soma telescópica porque este A2, que es positivo, simplifica con este de aquí que es negativo. O A3 simplifica con un A3 que va a aparecer aquí con signo negativo. Va a estar un termo aquí que no está escrito, que simplifica con este. O A n menos 2. Y este simplifica con este. Al fin de cuentas, eso sobra o menos a 1 y o a e. Tengo un monte de términos, cuando hay que sumar todas las ecuaciones, esa suma en coe es como si fuese una luneta que fecha. Por eso se llama suma telescópica. Al un lado izquierdo tiene esta diferencia, a n menos a 1. Y del lado derecho tengo cuántas ecuaciones. Perciben aquí, esto de 1, 2 hasta n menos 1. Aquí voy a tener n menos 1 ecuaciones y esto sumando, ¿no? N menos 1 veces qué. Consecuentemente, ahí encuentro que a n es o a 1 o a n es o a 1 más n menos 1 veces qué. Y esa es una fórmula fechada. Aquí, si yo quiero calcular los termos de orden 500, no tengo que calcular todos los 499 anteriores. Yo simplemente coloco 500 aquí en esta fórmula y encuentro los termos de orden 500. Entonces, la expresión anterior, que era la fórmula recurrente, yo tenía que calcular todos los 499 anteriores para encontrar lo de subíndice 500. Entonces, esa fórmula ya teníamos visto anteriormente. Y ahora vamos a repetir el proceso. Solo que no puedo comenzar a partir de A1. Perciban aquí. Ahora voy a repetir a montar otra soma telescópica. Voy a pegar un segundo.
segundo subirse, M, menor que N. Y voy a montar otra vez las ecuaciones para hacer una sola telescópica. Aquí voy a estar comenzando con M más 1 menos AN. Aquí la próxima M más 2 menos o M más 1. Y así por ya, remonto todas esas ecuaciones hasta terminar en AN menos AN menos 1. Y nuevamente, si yo sumo todas las ecuaciones, intentemos que simplifican. Porque en otra soma telescópica. Esto de aquí simplifica con esto. Esto de aquí simplifica con esto. Pero en fin, va a sobrar esto de aquí y esto de aquí. Vamos a tener que A subirse N menos A subirse N. Y ahora, ¿cuántas ecuaciones tengo aquí? Para contar el número de ecuaciones, yo tengo que pegar N menos M más 1 más 1. Es el procedimiento que vimos en un video anterior para contar cuántas ecuaciones hay en T. Y aquí pensé que tengo un menos 1 y un más 1. Los dos simplifican y entonces tengo N menos N ecuaciones. Entonces, conté N menos M, ¿qué? Aquí estoy sumando. Consecuentemente, encontro otra fórmula fechada, en que yo expreso termo enésimo a partir del termo enésimo. En lugar, en la fórmula anterior, o termo enésimo era expreso a partir del primero. En esta fórmula, o termo enésimo es expreso a partir de otro termo, no necesariamente el primero. M aquí es arbitrario. Entonces, esa es otra expresión para otra fórmula fechada de una progresada de Arimel. Ahora vamos a discutir otro detalle importante de una progresada de Arimel, una secuencia que las secuencias que son llamadas progresiones aritméticas. Aquí yo estoy escribiendo conjuntos de termos de progresión aritmética. Y la idea aquí es que para pasar tu primero o segundo, yo tengo que sumar T. Y contrario, si yo quiero pasar de segundo o primero, yo tengo que esto T. Y así hizo válido para todos esos termos. Cuando ando para la directa, sumo que, cuando ando para la izquierda, esto que. Vamos a utilizar esa idea si yo somo primero y lo último. Observen aquí. Yo pego a soma del primero como último termo de la progresión. Esto es considerado una progresión finita. Yo voy a sumar el primero como enésimo. Ahora pensemos que hizo esta soma va a ser igual a esta otra de aquí. ¿Por qué? Porque para pasar de a 1, para 2, yo tengo que sumar qué. En cuanto que para pasar de a n, para n menos 1, yo tengo que gestar qué. Entonces, en esta mudanza suma qué, en esta mudanza gesta qué. Entonces, el resultado de esto es que no mudo, tengo una igualdad. E eso va a ser igual también para aquí, esta pasada de aquí. De a 2 para 3, yo tengo que sumar qué. Y de a n menos 1 a n menos 2, yo tengo que gestar qué. Entonces, si yo pego 2 extremos, este más el último, da un mismo valor que pegar los directos. Yo voy sumando, pegando los directos. Esa va a ser una propiedad importante de los progresores aritméticos. ¿Qué vamos a usar ahora para encontrar la fórmula para la suma de los termos de la progresión aritmética? Entonces, pensemos, aquí yo estoy montando otra secuencia, que va a ser la secuencia de las sumas parciales de una progresión aritmética. O termo enésimo de esta otra secuencia, yo estoy sumando desde A1 hasta AN. Y ahora, la segunda línea es la misma soma. Solo que en lugar de sumar de A1 hasta AN, yo troco a orden. Yo comienzo en AN y voy disminuyendo.
Antes llegará a uno. Y ahora vamos a sumar las dos situaciones. Ustedes, aún más a N, aparece aquí. De este lado tengo dos veces SN. Este más este, dos veces SN. Aquí tengo aún más a N, este termo. A dos, a N menos un, este termo de aquí. Y así por allá, a tres, más a subir ese N menos dos, hasta llegar en a N más a subir ese 1. Y note que como todos estos termos son idénticos, justamente por esta propiedad, todos estos termos que L suman N más 1, 1 más N, N más 1, 2 más N menos 1, N más 1, todos estos termos que aparecen entre paréntesis son idénticos. ¿Y ten cuántos? Ten 1, 2, 3, N termos. Entonces, yo puedo escribir, pegar solo primero y multiplicar por N. Con eso, yo encuentro una fórmula para soma de N termos en una progresiva Ganimedes. Esta de aquí, SN va a ser a 1 más a 2 multiplicado por N sobre 2. Entonces, esa fórmula es muy útil. Y vamos a usar ahora en un ejemplo. Yo voy a pasar por otro lado. Quiero resolver ahora un problema que fue traído de un entrenamiento olímpico para estudiantes de octavo y noveno año de ciclo fundamental, que es relacionado con el uso de progresores aritméticos. Estaba dada una disposición de números ímpares. La primera línea sostengo 1, la segunda línea 3 y 5, que así por ya va aumentando. Tengo un número ímpar más en cada línea. Lo que están pidiendo, a pregunta de un problema, en la línea millésima,
estado aquí, yo tengo que inferir para la línea de millésima, número 20. Yo quiero encontrar los cuartos termos, una línea millésima. Yo quiero encontrar cuál es o cuarto termo, una línea de orden 20. ¿Cómo hacer eso? Bueno, la primera cosa a notar es que son números ímpares. Entonces, ¿cómo puedo representar los números ímpares? Lo puedo representar por una secuencia de este tipo. A n igual a 2n menos 1. Y aquí para, aquí yo voy a comenzar en n igual a 1. Pensar aquí, ahí le puedo hacer una tablilla, n a n. Si n igual a 1, aquí yo tengo que, o primero ímpar, 1. Si n igual a 2, yo voy a tener 3, o segundo ímpar, n igual a 3, voy a tener 5. Y así por diálogo. A una representación dos ímpares, estoy utilizando esta secuencia. Y aquí hay una idea importante, que o primero ímpar es 1, o segundo ímpar es 3, o tercero ímpar es 5. Esa es la lectura que ellos tienen que hacer. Entonces, ahora, con el problema, yo quiero saber, son dos informaciones. ¿Cuál es la posición de ese ímpar? Y la segunda es, ¿quién es el ímpar? ¿Cuántos ímpares tengan de aquí? Entonces, yo puedo pensar, bueno, esta línea, línea 20, va a tener 20 elementos. Entonces, yo puedo analizar hasta la línea 19. ¿Cuántos ímpares tengan hasta la línea 19? ¿Cómo saber? Voy a llamar N hasta la línea y se mueve completo. Vamos a considerar una línea antes de interés. ¿Cuántos ímpares tengo hasta la línea de Sanov? Hasta la línea de Sanov, yo tengo un ímpar en la primera línea, más 2 en la segunda, más 3 en la tercera, y tengo que sumar hasta el 19. Y eso va a dar un número de ímpares en 19 líneas completas. Maicito de aquí es ok, esa suma de aquí, yo no quiero pasar trabajo sumando todos esos términos. Y esto de aquí, pensemos que los elementos aumentan en 1, en más 1, aumentan en 1, la mudanza es constante. Esto de aquí es una progresión aritmética. Si es una progresión aritmética, ¿qué expresión yo puedo utilizar para calcular esa suma? Yo puedo crear lo primero, la suma de una progresión aritmética, fue la fórmula que acabamos de encontrar. Es lo primero más lo último, multiplicado por n sobre 2. Ese es una progresión aritmética, es a u más esa n multiplicado por n sobre 2. Un otro problema, yo quiero saber, escúchame, n mayúsculo, esa suma va a ser lo primero es 1, o último de esa norma. ¿Cuántos termos tiene en esa suma? Tengo 19 elementos dividido 2. Entonces, 20 entre 2 veces, 10 multiplicado 19 es 190. Entonces, yo tengo 190 ímpares hasta la línea 19. O ímpar que yo estoy procurando, tengo que sumar 4, porque
porque está en la línea 20 o cuarto elemento de la línea 20. Entonces, o número de impar que me interesa es ese n más 4. Entonces, es el 194. Y con este subíndice ahora es que yo volto a saber cuál es o impar. ¿Cuál es o impar? Entonces, yo tengo que voltar aquí. O impar va a ser de esta forma: 2n menos 1. Consecuentemente, o impar de subíndice 194 es 2 veces 194 menos 1. Aquí voté 8, 18, 388 menos 1, 386. Ahora esta es la solución. O impar, que está en la millésima línea, cuarto elemento, 386. Con este ejemplo ilustra cómo hay que tener que aprender a reconocer progresores aritméticas en problemas específicos y cómo utilizar la expresión razona de temas en una progresión aritmética. Está bien, eso, hasta la próxima.